Muy bien, amigos, de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde el rancho La Esmeralda en Enamorosa. A continuación vamos a presentarles algunas novillas que están preñadas, se les ha colocado embrión de la raza Gir. Muy bien, amigos, les presentamos la primera novilla disponible que está preñada. Háblenos, don Jovel, algunos detalles sobre esta. Ella es una novilla media sangre, es de padre Gir con vaca Holten y es la 915. Ella está con un embrión desansado en una vaca vale oro. Ella va a parir el 27 de abril del 2020. Para reservarla, ¿cómo pueden hacer los amigos? Bueno, esta se vende así preñada, pues si la quieren reservar, pues se comuniquen conmigo y ahí hablamos, ¿verdad? Las condiciones del negocio. ¿Cuál sería el número de contacto? 60-22-24-98. Muy bien, también tiene WhatsApp disponible, amigos, así que pueden contactarlos. Veamos la siguiente novilla disponible. Muy bien, amigos, acá está la segunda novilla disponible. Eso es. Ahí. Sí. Muy bien, amigos, acá les presentamos la segunda novilla disponible, la cual está preñada. Háblenos, don Jovel, algunos detalles sobre esta. Es una novilla media sangre, ella tiene un encaste de Gir con Bronzuis, es la 839, ella tiene un embrión Gir puro, el padre de la cría es Sansao en una vaca vale oro. El parto de ella está programado para el 5 de febrero del 22, está disponible. Así que recuerden, amigos, pueden contactarlo al más 503-6022-2498. Una novilla con un buen desarrollo, buen sistema mamario, muy mansita
y lo mejor, la cría que ella va a tener, ¿verdad? Que es un embrión. Ahí la ponemos a disposición de los clientes. Les presentamos la tercera novilla que está preñada en venta, ¿verdad? Vamos a saber algunos detalles a continuación. Es una vaca ya para segundo parto, es la 417. Ella tiene un encaste de es 3 cuartos gir por 1 cuarto bronzuiz. Está preñada de un embrión gir puro, el padre Sansao, por vaca tabú. Está programada para parir el 5 de febrero del 2022. Vamos a saber un poco, amigos, de la siguiente novilla, la cual está preñada a continuación. Tenemos una novilla media sangre. Ella es hija de toro gir con una vaca bronzuiz. Es la 839. Ella está preñada con embrión gir puro de Sansao. En una vaca jaguar. El parto para ella está programado para el 27 de abril del 2022. Otro detalle, que la cría de ella es sexado con hembra. Ajá. Háblenos un poco sobre eso, don Jovel, para que los amigos pues puedan entender un poquito. Vaya, sexado es de que en este caso es una hembra, ¿verdad? El cliente va seguro pues que le va a tener hembra, no va a estar con aquella incertidumbre que si va a ser hembra o va a ser macho, ¿verdad? Ya va. Y otro detalle que es, bueno, la genética de Sansao ya se sabe, ¿verdad? Que es de lo mejor. Y cualquier detallito ahí, si el cliente, como hay varios que a veces tienen duda de la transparencia de lo que está hablando, ¿verdad? Al nacer la cría, se puede hacer una prueba de ADN para confirmar si es verdad lo que, muy bien, lo que se está vendiendo, ¿verdad? Lo que, si alguien se la pide y él quiere hacérsela, pues se la haga con gusto, porque aquí le vendemos al cliente lo que es, no le estamos dando mentiras ni nada, ¿verdad? Por si las dudas, como algunos he visto unos comentarios ahí de que dicen que nada que ver, que no sé qué, acá no se trata de engañar al cliente ni nada, acá es más, el que quiere comprar que compre, ¿verdad? Es algo voluntario y todo. Pero yo, mi deber es de decirle las cosas tal y como son. Si así le parece, bueno, y si no, pues no se hace el negocio, ¿verdad? Está bien. Chula, ¿eh?